Luego de 6 meses de investigación y seguimiento, personal de la Policía de Investigaciones y Fiscalía Regional lograron desarticular una organización criminal dedicada a la internación de grandes cantidades de drogas que era trasladada a Santiago en vehículos de alto tonelaje. Los involucrados en este delito traían la droga desde Bolivia y era almacenada en un pueblo del interior. El fiscal regional Raúl Arancibia informó acerca de este procedimiento que permitió este importante decomiso. En este caso se pudo determinar el momento en que se recibía la droga que venía, que cruzó desde la frontera, ¿no es cierto? Fue acopiada en un pueblo del interior para luego ser cargado el camión. La particularidad es que la droga iba dentro de los neumáticos del camión, pero no los neumáticos que van rodando, sino que como el camión iba sin carga pesada, son aquellos neumáticos que van alzados, que refuerzan cuando hay más carga. Sabíamos el lugar donde ya habían ocultado la droga, así que en ese sentido se hizo las vigilancias, los monitoreos, los seguimientos oportunos que permitieron no solo detener la carga con el camión, ¿no es cierto?, sino que además poder detener a los receptores de la droga que la estaban esperando en la ciudad de Santiago. En la oportunidad se incautaron 9 vehículos de alta gama, marca Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, avaluados en más de 1.000 millones de pesos. El jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, prefecto Roy Farías, señaló que lo incautado suma más de 4.500 millones de pesos. Finalmente tenemos la incautación de 200 kilos de cocaína base, avaluada en el mercado informal, por supuesto, ilícito final, sobre los 3.000 millones de pesos, más de 200.000 dosis que podrían haber llegado al consumo de la región metropolitana o tal vez derivada a otras partes del país. Estamos bien satisfechos junto con la Fiscalía Regional, el Ministerio Público, porque se ha dado un golpe importante al narcotráfico. Ya tenemos una data que durante todo el proceso 2018, junto con el Ministerio Público, esta unidad antidroga de Iquique, de la PDI, sacó de circulación más de 4 toneladas, 250 kilos de distintos tipos de droga. La Policía de Investigaciones continúa realizando un trabajo arduo para desbaratar y desarticular las bandas organizadas que trafican droga desde Bolivia y la trasladan hasta Santiago, usando diferentes sistemas que al final son descubiertos por los sistemas de inteligencia que usan los efectivos policiales.